Un 26 de mayo de 1746 es cuando se funda Bustamante, Tamaulipas. Sin embargo, es hasta 1749 cuando se le da la categoría de villa. Y es precisamente el aniversario número 268 que estamos celebrando en esta ocasión. Bienvenidos a Bustamante, Tamaulipas. Donde reclama mi olvido. Aún se acuerda de mí. Y previo al inicio de esta cabalgata, me da gusto saludar a la presidenta municipal de Bustamante, Tamaulipas, Marisela Rodríguez. Oiga, presidenta, pues me imagino que muy contenta con el poder de convocatoria. Claro que sí, muy contenta porque acudieron pues bastantitos cabalgantes, ¿verdad? De diferentes municipios. Estamos bien felices porque estamos festejando este 268 aniversario de nuestro municipio. Y bueno, más que nada, pues bien agradecido con todas las personas que ojalá y se sientan todos bien contentos aquí en el municipio. Qué tristeza tan grande yo siento en el alma, porque tú no tuviste de mí compasión. También se encuentra presente la alcaldesa de Miquihuana, Tamaulipas, que por cierto, hace una semana tuvieron también su festejo. Sí, pues estamos aquí acompañando a la compañera Haciendo Región y pues tratando de convivir más y de rescatar todas esas tradiciones de nuestros pueblos. Ustedes tienen muchas cosas en común, presidenta. Claro, seguramente hacen equipo para presentar proyectos. Siempre hacemos región, lo que es Tula, Bustamante, Palmillas, Jaumuave y Miquihuana. Siempre estamos haciendo región, sin importar colores ni nada. Lo que queremos es trabajar por nuestra gente. Y yo muy inocente, mi amor, te confié. Sin pensar que en un día te ibas a traicionar. Saludos al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro. Qué bueno que anda por acá en este aniversario de Bustamante. Pues la verdad que nos sentimos honrados que nos hayan hecho la invitación y nos hayan pedido el apoyo con la banda de guerra, la escolta y el personal que pertenece a la policía montada, y estamos aquí presentes en Bustamante para acompañarlos en el aniversario de su fundación. Hoy te ríes de la vida porque eres bonita. Sobra quien te divierta y te saque a pasear. Pero todo se acaba al correr de los años. Me da gusto saludar al padre de la parroquia, San Miguel Arcángel, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Pedro Díaz. Pedro Díaz Herrera, ¿verdad? Muy bien. Coméntenos, padre, acerca de la historia de esta parroquia que veo es una de las más antiguas de Tamaulipas. Sí, esta parroquia de los libros del archivo parroquial aparecen allí ya. El primer libro es del 1749. Bueno, ahí aparece lo de los libros. Eso quiere decir que a partir de allí ya había población, ¿verdad? Ya empezaron a existir los bautismos. Quiere decir que Bustamante posiblemente pues ya asistía, ya tenía algún tiempo, ¿verdad? Pues efectivamente. Pero la fundación es de 1746. Ajá, entonces del 1749 pues aparecen ya ahí algunos inscritos en la parroquia. La presidenta municipal de Palmillas, Tamaulipas. Ah, bien contenta, sobre todo acompañando a mi amiga Marisela, que hay que acompañarnos en este tipo de actividades. Es un orgullo estar aquí con ella acompañándola. Es una de las damas que ha triunfado también en la política. Qué bueno que es una mujer que sigue precisamente encabezando pues los esfuerzos de la sociedad que usted representa como Palmillas. Claro que sí, mi objetivo es trabajar día con día de la mano con todo mi equipo de trabajo
para el bien de mi municipio y de mi gente sobre todo, trabajar para todos. Esa es mi intención, trabajar para todos. Y es que las mujeres, de hecho, pues le imprimen un sello característico a la administración, tanto del hogar y ahora como una administración municipal. Así es, trabajamos de la mano con toda la gente y sentirnos orgullosas de ser mujeres que estamos trabajando por nuestro municipio. Con mi amor no jugaba, y con el tiempo supiste lo mucho que yo te amaba. Aceptando la invitación de la alcaldesa de Bustamante, presidente de Ocampo. Sí, pues tenemos que hacer región los municipios, y más nosotros que somos municipios eminentemente rurales, y bueno, pues agradeciéndole a la presidenta la invitación, y pues pagándole también, pues ella nos ha acompañado allá a nuestro querido municipio en dos ocasiones, y con mucho gusto estamos aquí en Bustamante. Acaban de tener ustedes, de hecho, el aniversario, ¿no? Tuvimos también 268 aniversario del municipio de Ocampo. Fueron 4 días de fiesta con la participación de la Casa de la Cultura de Tampico, la Escuela Normal Rural de San José de las Flores, el Conjunto Típico Tamaulipeco. Tuvimos la participación de un grupo que se llama Huastequísimo. Tuvimos pues una cabalgata, tuvimos una conferencia con el doctor Octavio Pérez, que es una gente muy distinguida, que conoce muy bien la historia de Ocampo. Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión, sin verte te recuerdo con todo el corazón. Antonio Leja Villarreal es el presidente municipal de Tula, Tamaulipas, y también está presente en estos festejos. Sabemos que pues toda esta región integra el altiplano tamaulipeco. Qué bueno que está por acá. No, pues aquí andamos acompañando a la presidenta, y pues vamos a seguir en lo mismo, acompañando a todo el cuarto distrito, cada evento que haya, y pues estamos para trabajar para cada quien, para su municipio, a lo que se está viendo. Se ve que todos los presidentes, cada quien anda bien pegado a su municipio y poniéndole atención a la gente, que es lo principal. Pero seguramente hacen región, es decir, de alguna manera intercambian opiniones, experiencias, sí, que claro, aplican ahí en sus claro, municipios. Sí, de repente platicamos cuando nos encontramos en una fiesta y pues lo mismo para hacer un bien para el pueblo. No te puedo olvidar, cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Y si hay algo que me encanta de las comunidades rurales es precisamente la anfitrionía que ellos tienen aquí. Invitan a todas las personas que llegan a disfrutar de estas fiestas de aniversario. Ahorita están ofreciéndoles un riquísimo menudo. Miren nada más, ya van muy avanzados, ¿eh? Ya casi todos los comensales están sentados ahí en sus mesas. Y pues la alcaldesa también aquí se encuentra presente. Todas esas personas disfrutan de estas fiestas, seguramente están esperando ya el día en que se realice las fiestas de aniversario. La verdad es que es muy grato el venir a comunidades y convivir con todos ellos. Son muy amables, ya lo hemos constatado en más de una ocasión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No
Nos ubicamos en el ejido Felipe Ángeles del municipio de Bustamante, Tamaulipas. Así comienzan los festejos del aniversario número 268 de su fundación. La alcaldesa viene encabezando esta cabalgata junto con algunos alcaldes de la localidad. Y también, por cierto, está invitado el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas. Presidente, como siempre, apoyando a los alcaldes con su presencia. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación que me hiciera la alcaldesa de Bustamante para estar en este aniversario. Bien. Ustedes seguramente tienen proyectos en conjunto. ¿Qué es lo que han platicado para poder sacar adelante el altiplano Tamaulipas? Bueno, como lo dije en una ocasión, yo creo que pensar en un proyecto que beneficie tanto a la gente de mi municipio como a los demás municipios sería pensar en algo en cuestión de la lechuguilla. En la cuestión de la lechuguilla, porque sería un beneficio para estas regiones, que es una forma de vida, el sustento de muchas familias. Este es el diario vivir en comunidades de Bustamante, Tamaulipas. El ganado caprino es parte de las actividades diarias que les permiten a ellos tener ingresos económicos para el mantenimiento de sus familias. Imagínense nada más el rebaño, pues tan grande que se tiene aquí. Y pues es una actividad precisamente derivada de los matorrales que existen, adaptada precisamente a esto. Qué belleza ver la cantidad enorme de cabritos. Vamos a acercarnos con el señor. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Andrés. A ver, Andrés, ¿cuántas chivas tiene? Pues hay como unos 80. Oiga, qué bien. Sí, más o menos. ¿Esto le permite a usted mantener a su familia? Pues mejor casi sí. Y por la tarde, un grandioso baile. También la acompaña los presidentes de los diferentes municipios: Tula, Palmillas, Jamuave, Miquihuana, y también los Iocampo, el secretario de Seguridad, Luis Felipe López Castro. Tenía una duda acerca del año de fundación, pero es precisamente 268 cuando se le da la categoría de villa a Bustamante, así ¿verdad? Así es, tres sí, años sí. Antes funda Bustamante. Así es. Muy bien. Oiga, ¿y cuáles serían las acciones que usted va a desarrollar? Son algunos meses que tiene apenas de la administración. Claro, tenemos muchos planes que vamos a hacer por el municipio de Bustamante. De hecho, ya iniciamos con diferentes obras. Ahorita vamos a inaugurar una pileta aquí, y estamos en cada uno de los ejidos que tenemos en nuestra cabecera, vamos a hacer algo para nuestra gente de Bustamante. ¡Bustamante! ¡A nuestra presidenta! ¡Nuevo Rodero de Orgullo! Saliendo de la calle principal para trasladarnos al lienzo charro de Bustamante. La acompañan también los presidentes. Seguramente a la vez también es un disfrute para su persona el estar conviviendo con gente de esta región. Pues si algo he tenido y se han registrado, me gusta estar conviviendo con toda la gente y quiero que se vea que la Secretaría de Seguridad Pública está atendiendo a todos los municipios, a todas las regiones del estado de manera cercana y directa. Y esta no es la excepción. No siempre podemos estar presentes en todas las celebraciones, pero cuando
es factible, aquí estamos. Deseamos que esté en Bustamante al secretario de Seguridad Pública en el estado, ciudadano Luis Felipe López Castro. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Ahí están los sombreros! Esta iglesia me imagino que fue construida un poquito antes. Se supone que fue construida un poquito antes. Según platican los señores, ¿verdad? De aquellos tiempos, los abuelos de aquí de Bustamante, que se fue haciendo en partes. O sea que primero hicieron una parte, sería la estructura, es decir, los cimientos. Y más o menos le crecieron un poco la barda y luego duró un tiempo así. Entonces como que se fue construyendo, podríamos decir, en etapas. Sí, se fue construyendo en etapas. Dejado venir para participar en esta gran fiesta de aniversario, 268 aniversario de Bustamante. Y hoy desde luego, haciendo región, todos los presidentes municipales que acompañan a nuestra ciudadana presidenta municipal, Marisela Rodríguez González. Gracias, bienvenidos a Bustamante. Ahí vemos más de dos cuadras de caballerangos que acompañan a las alcaldesa de Bustamante. ¿Dónde están los sombreros de los cabalgantes? ¡Un aplauso! Y que siga la fiesta. Hoy Bustamante está de fiesta. El 268 aniversario, donde festejaremos con una gran charreada y jaripeo con los mejores toros de la región. Perfecto. Ustedes van a tener ya los festejos de aniversario. ¿Qué es lo que van a hacer? Tenemos 15 días de fiesta. Los últimos vienen los invasores el 16 de julio. Y el 19 es una cabalgata, el 21 una charreada. El 22 es la corrida de toros, viene un rejoneador y los cachorros. Ya, muy probablemente vaya el gobernador. Sí, supuestamente el 22 de julio se presenta Íntula, en el aniversario. Muy bien. En respecto al plan estatal de desarrollo, ayer se presentó por parte del gobernador, ustedes a través del plan municipal contribuyen. ¿Qué opinión le merece el que se enlacen este tipo de planes? Pues bien, si el gobernador nos apoya, pues salimos adelante. Y si no nos apoya, pues como quiera, pero batallamos un poquito más. La idea es que el plan de desarrollo, pues que se cumpla y pues seguir adelante. Y la acompañan los presidentes de los diferentes municipios. También su esposo, presidente del PIB, de Bustamante, Juan Antonio Ferrer. Un bonito año, querido. Les van a invitar a ver con los caballeros. Tuvimos un baile popular con el grupo La Leyenda, que pues fue totalmente gratis para toda la población, carreras de caballos. Ya el domingo, para cerrar, tuvimos encuentros deportivos de fútbol con segunda división de Correcaminos y un cuadrangular de béisbol con Aldama, Yera, Mante y Ocampo, pues con el propósito de que fueran unas fiestas dignas de los ocampenses, que fueran unas fiestas a la altura de Tamaulipas. Y bueno, pues se nos dieron afortunadamente muy bien, con saldo blanco, y pues la gente muy contenta. Son mezquites. Sí. Ah, mezquites, sí, son mezquites. Pero son distintos, un poco más chaparritos, ¿no? Se dan aquí más chaparritos. Pues algunos y algunos también crecen. Ah, muy bien. Sí, sí. Perfecto.
¿Y vienen a comprarle usted los cabritos? No, pues todos los días andan aquí los compradores, nomás que a veces pues como le pagan a uno muy barato, a veces pues no les vende, pero pues sí, pues la ansiedad hacia uno que a veces les vende, alguien que sea baratos. Y... Entonces ustedes estarían proponiendo que viniera, pues que no sea un intermediario, que vaya a incrementarse el precio, pero pues que los contacten ya con el sí. comprador final. Pues sí, sí. Para que no tengan un precio bajo. Sí, sí, no sé si es. Perfecto. Oiga, ¿qué cuidados necesita una chiva? No, pues lo digo, cuando se ponen así, que están malos, hay que atenderlas así con medicamento y pues bueno, darles bien de comer. Quise venir hasta este lugar para mostrarles las enormes biznagas que hay aquí en Bustamante, Tamaulipas. Esta solamente es una parte, hay otras más grandes todavía. Esperemos tener la posibilidad de llegar a mostrarles a ustedes pues estas plantas que son una maravilla. Miren nada más, aquí está una de las biznagas, es solamente una muestra. Tienen su espina, son una especie de pitayos enormes, cactus. De ellas, pues es muy común que se extraiga la pulpa para hacer dulces, pero está prohibido. Son plantas en peligro de extinción, es difícil de que se empiecen a reproducir y sobre todo que tardan muchísimo tiempo en crecer a este tamaño. Se las presento y pues si tienen la oportunidad, vengan aquí a Bustamante, Tamaulipas, a conocer de este tipo de vegetación. Hombre de poca fe. Mi nombre es J. León Rodríguez Zúñiga, cronista de Mineral de Bustamante, Tamaulipas, México. Soy cronista y pertenezco a la Asociación de Cronistas de Tamaulipas y a la Asociación Nacional de Cronistas de México. En 1746, Nicolás Jacinto de Salazar viene desde Charcas, San Luis Potosí, a estos hermosos lugares. Tenía informes que había minas en estos valles. El señor Francisco Garay, minero prominente e importante de Charcas, lo manda para que empiece a buscar unas vetas de mina que había en un lugar conocido como El Pantano. El que iba a ser una campeona es una yegua muy fina que trajeron de Arizona. Pues todavía constituyen a esas partes lo elemental de lo original, precisamente. Tiene un atrio muy bonito, sus grandes paredes, sí. Todos los detalles siguen conservándose. Se siguen conservando, sobre todo el techo, ¿verdad? El techo anteriormente, se dice que el techo original del templo era le nombran de tableta, ¿verdad? Ahora, después se cayó con el tiempo y le pusieron lámina de arbesto. Yo todavía recuerdo, todavía cuando era seminarista me tocó venir a una misión y el techo era de lámina. Y luego después, más o menos, ya cuando antes que un servidor llegara por el 2006, 2007, más o menos en ese tiempo, el padre José Luis, ¿verdad? Obregón, que era párroco en ese tiempo de Tula y de aquí también de Bustamante, fue el que se le quitó el techo que tenía porque ya se mojaba mucho y se le puso nuevamente el techo nuevamente original, como dicen que era el original, de tableta.
Así es como arriban los cabalgantes encabezados por la presidenta municipal a la cabecera de Bustamante, Tamaulipas, en este aniversario que la verdad se antoja está bastante bien debido a la concurrencia de comunidades de distintas localidades aledañas aquí a Bustamante. Los cabalgantes que vemos aquí, pues sin duda tienen ya muchísima experiencia en este tipo de actividades. Van a pasar frente a la plaza principal, una bellísima plaza, por cierto, que han construido los bustamantenses, y además, pues la iglesia de San Miguel Arcángel, una bellísima construcción que data del siglo XVIII, de acuerdo a lo que nos platican, y además, pues quiero decirles que esta localidad pues tiene un clima bastante agradable. Los invitamos a que vengan aquí, a toda la gente que guste alejarse del bullicio y además de tener este clima tan agradable y además con el sol radiante, pero que por las tardes, por cierto, se siente bastante frío a pesar de que estamos en temporada primaveral. Han hecho una parada cívica para hacerle los honores de ordenanza a nuestra enseña nacional. Comienzan en estos momentos los honores precisamente encabezados por la presidenta municipal. Sacerdote, no había en ese tiempo, venían de Tula, venían de Palmillas, pero ya en 1751 llega el primer sacerdote, Nicolás de Salazar, y es el que empieza a construir la parroquia que conocemos hoy como San Miguel Arcángel. Es importante hacer saber que hubo misión ahí en el pantano, hubo presidio, en este caso de indios pisones que ahí vivían. Que nos ha hecho las generaciones que han vivido hasta estos días. Cada día que pasa le damos un nuevo rostro. Cada gobernante municipal que pasa hace el mejor de sus esfuerzos por engrandecerlo. Los niños, los jóvenes que hoy están aquí serán los forjadores de Bustamante del mañana. Esa será una gran tarea de nuestras generaciones. Luchar por el progreso es nuestro compromiso. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo trabajan, por cierto, con el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca? Hay comunicación, trabajamos de la mano con él, tenemos la plena confianza de que va a traer obras muy buenas para nuestro municipio. Como en el caso del Plan Estatal de Desarrollo que ayer presentó, en el caso de Palmillas, ¿cómo se verían beneficiados? Pues sobre todo en los ejes que él marcó, yo siento que en educación es donde nos vamos a ver más favorecidos para toda la población ahí en el municipio. Nuestra alcaldesa de Bustamante,
con un grupo de amigos, amigas, que la acompañan hoy en este 268 aniversario de este bonito... Padre, ¿cómo puede usted describir a la gente que vive aquí en Bustamante? Me imagino que conservan sus tradiciones, sí, su manera de ser. Sí, sí. Esto, pues, ojalá que nunca se pierda. Sí, es una gran riqueza de culturas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta parroquia se conserva esa cultura, ¿verdad?, religiosa, que es, yo diría, muy rica. Por ejemplo, yo podría percibir a Bustamante como un municipio o una parroquia muy religiosa, ¿verdad? Sus orígenes son muy religiosos. Y, por ejemplo, aquí las culturas es lo de las danzas autóctonas, ¿verdad? Casi todas las comunidades, por decir, celebran a su patrón, ¿verdad? Celebran a su patrón en cada una de las comunidades, que es un santo que ellos eligen para que sea el patrón de su comunidad en su capilla. De Ciudad Victoria, los presidentes de los diferentes municipios, estamos llegando. Por aquí vamos ya por la calle principal para llegar al Lienzo Charro. Nosotros hemos sentido que esta región es de las más seguras del estado, aunque no sé cuál sea su diagnóstico. Bueno, sí es segura porque la misma naturaleza de los terrenos le permiten que sea así. Sin embargo, tenemos destacamentos aquí de la policía estatal haciendo las funciones que nos competen en cada uno de los municipios, ¿no? No solamente de aquí de Bustamante, sino los que están cercanos. Y pues seguiremos dando esto, y conforme vayamos creciendo en número dentro de la policía estatal, vamos a ir incorporando mayor cantidad de gente. Bueno. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo viene? Apenas vamos empezando esto, hombre. Bueno, para adelante, señores, y que salga la banda. Y aquí, y arriba Bustamante. Y gracias a cada presidente, a cada municipio que nos acompañó en este cabalgata. Muchísimas gracias. Es decir, no solamente traerlos pastando, sino también se necesita también meterles ahí algo de medicamento cada en cuando, que... Pues digo, a veces ve uno que los animales se enferman, hay que ponerles ahí algunas vacunas, algún desparasitante, algo por ahí. Como los humanos. Sí, así es. Así no. Muy bien, pero no es muy común las enfermedades aquí. Pues digo, hay, a veces hay unos días y luego ya pasa y como que era, pues ahí le sigue uno con ese puñillo de chiva. Perfecto. Sí. No, pues lo felicito, qué bueno que está dedicándose a una actividad así, porque sí, pues me imagino que es la más adecuada por el tipo de vegetación, de plantas que hay aquí. No, pues digo que eso, esos animalitos más que ustedes de todos los días, pero pues con esas, casi le voy a decir que de repente voy yo pláticas que es mejor que ni la labor, porque llueve para acá y ustedes las llevan para arriba, llueve para acá y las llevan, pues esas se mueven para donde sea. Y la tierra, pues esa, hay un tapo, pues ahí si le cae agua, bien, y como si no, pues no hay nada. Ahí está. ¡Ok, Juan Pérez! ¡Échale! ¡Ahí vamos, ya llegamos, señores! Gracias por acompañarnos y gracias por estar todos aquí acompañándonos. Una excelente recepción de parte de los habitantes de Bustamante, Tamaulipas, es la que realizan a todos los cabalgantes que vienen en este momento desde el ejido Felipe Ángeles para arribar precisamente aquí, muy cerca de la cabecera municipal. Muchas gracias a la presidenta por la invitación, que nos permite tener este tipo de experiencias para la convivencia con la gente que habita en las comunidades rurales. Es sin duda un aniversario que va a quedar para la posteridad. Donde esta tarde muchas se visten de emociones, se viste de gloria este Lienzo Charro, cuando esta tarde habremos de celebrar lo que nos gusta al pueblo mexicano, la charrería.
Aquí vemos cabalgantes de todos los municipios del estado de Nuevo León y también del estado de Tamaulipas. Aquí vemos en todo este público presente la emoción, la alegría de celebrar esta tarde 268 años de la fundación del mineral de Bustamante. Aquí estamos acompañando, como siempre, a este municipio, como siempre contentos, como siempre animados. Veo muchos estanques, de hecho, así se llaman algunas comunidades, ¿no? Donde se almacena el agua, el problema quizás más latente aquí. Claro que sí, es el problema que verdad que es una prioridad aquí en nuestro municipio, tanto en los dos cañones, tenemos el segundo y tercer cañón donde hay mucha necesidad de agua. Tuvimos la visita de la esposa de nuestro gobernador y bueno, pues bien agradecido con ellos porque me acaban de entregar una pipa en comodato para abastecer lo que es el tercer cañón, y nosotros tenemos una que se está rentando por parte del municipio para el segundo cañón, y bueno, gracias a Dios, pues ya ahí vamos cubriendo esa necesidad y vamos a ver la forma de sacar de un proyecto para ver si podemos bajar. Ahorita estamos con una fore en un pozo de calabacillas para ver si podemos bajar el agua en el segundo cañón. Habremos de celebrar lo que nos gusta al pueblo mexicano, la charrería. Aquí vemos cabalgantes de todos los municipios del estado de Nuevo León y también del estado de Tamaulipas. Aquí a este lado izquierdo de donde se encuentra este sonido, allí donde están las carpas, pásenle por favor, ya que solidariamente nos vamos a dar la mano todos para dar el pan y la sal esta tarde a los visitantes, por favor. ¿Qué proyectos podrían presentarse conjuntamente con Bustamante, ustedes que tienen una región de la Huasteca en conjunto? Pues yo creo que los temas son muy comunes. Nuestros municipios, básicamente nos dedicamos a la cuestión de la agricultura y a la ganadería, y en ese sentido estamos trabajando de seguir impulsando y buscando alternativas para generar empleos. Nosotros tenemos una gran ventaja porque estamos en la puerta de la Huasteca, tenemos más precipitaciones pluviales, tenemos otro tipo de suelo, y la actividad de nosotros preponderantemente pues, es la caña de azúcar, que genera buena derrama económica. Ahí está, chico. Jorge Luis, ahí está. Aguas, 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 porque lo tumbas y ese toro vale mucho dinero. Son de los que torean allá. Bueno, ahora sí, agárrenlo. Y los 2000. Pobrecito toro, ya trae como 20 riatas y todavía ni así lo pueden agarrar los pelados. Estas son precisamente las regiones que nos van a permitir identificar qué tipo de policía se requiere, ¿no? Entonces, aparte de la policía estatal propiamente que va a andar en las camionetas, es importante incorporar también aquí la policía que se va a llamar policía rural, que es la montada, porque así lo requiere las actividades que se realizan en esta región. Muchísimas gracias, secretario. Al muy amable. Contrario, para servir. Y pueblo chiquito. Fuerte aplauso para Michel. La plaza de armas remodelada, muy hermosa. Aquí tenemos a nuestra derecha la parroquia San Miguel Arcángel, al norte pues vamos a encontrar el nuevo edificio de DIF municipal, la casa del fundador Antonio Santiago del Castillo y la presidencia municipal o palacio municipal, que se cambia a mediados del siglo pasado, porque la presidencia siempre estuvo en lo que es la esquina Zaragoza con Juárez. Y
marzo de 1913, mi profesor, el general Alberto Carrera Torres, se lanza otra vez a la revolución en la segunda etapa con esa ley agraria, que es el primer documento a nivel nacional que se dicta. Entra la revolución, no quiso ser gobernador de San Luis Potosí, que era lo que le ofrecía Venustiano Carranza a través de Pablo González, pero le contesta diplomáticamente diciendo: muchas gracias, yo no ando en la revolución por intereses, ando por ver reivindicados los derechos del pueblo. Hoy te ríes de la vida porque eres bonita. Sobra quien te divierta y te saque a pasear. De acuerdo al plan municipal de desarrollo que ustedes plantearon, ¿cuáles serían principalmente las acciones en este rubro? Darle apoyo a los jóvenes, a toda la parte estudiantil en cuestión de becas, lo que requiera las instituciones, estamos en la mejor disposición de apoyarlos. ¿En este año qué es lo que van a hacer? ¿En educación? En educación tenemos, son dos aulas que, equipadas, que vamos a apoyar a la escuela telesecundaria y al telebachillerato, y con unos módulos sanitarios que tenemos ya para la escuela telesecundaria y de cabecera. Le agradezco mucho, licenciado. Muy amable y provecho. También hay proyectos productivos que pudieran ser impulsados. Aquí ustedes tienen, pues, hasta la siembra de lechuguilla, a lugares turísticos. Ahorita traemos un proyecto de la siembra de sábila. Estamos tratando de que nuestra gente se beneficie lo más que se pueda. Muy bien, pues ustedes yo creo que le dan el toque especial por ser damas, son más sensibles a la sociedad. Nosotros pues tenemos que ahora sí buscar de donde haya y como haya, porque pues ahora sí que no hay colores. Y nosotros como mujeres sabemos lo que es que haga falta algo en la canasta básica de nuestros hogares. Y nuestra gente pues es lo más importante para nosotros. Muchísimas gracias, presidenta. Muy amable. Gracias. Ahora sí, viene lo bueno, viene la acción. Hay que untarse bien la corva, porque nos vamos. Ya se te fregó el caballo, pelao. Y se fue el pelao al centro del anillo con ganas de un ramo, pelao. Eso, qué valor de muchacho. ¿Cuándo es la festividad aquí en Bustamante? La festividad principal aquí en Bustamante pues es el 29 de septiembre. Es la, esta parroquia está bajo la advocación de San Miguel Arcángel. Muy bien. Sí, esperemos Dios mediante venir a esta festividad. Seguramente bueno, se debe poner muy sí, bien. Y sobre todo, pues honrando el nombre de Dios. Sí, esta festividad pues nos acompañan, pues viene gente de todos los municipios vecinos. Y mucha gente también que son de aquí, pero que ya viven en Estados Unidos, en la frontera, en Ciudad Victoria o en otros lugares, acostumbran a hacer el propósito de venir cada año a esta gran fiesta de San Miguel Arcángel. Dios mediante por acá andaremos, padre, muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, pelao.
¡Hombre, mira nomás cómo vienes! ¡Ay, Juanito! No, no creas que son las de Felipe Ángeles, pero... ¡Ay, Juanito! Ya, mira nomás donde se cayó, muchacho. Esa salió más liviana que tú, me dio un brinco y se para. ¡Y se vino! Oye, de parte de los amigos de la comisión organizadora, estamos agradeciendo las los que de sus amigos de Cheyo y Trino a los presidentes, municipales que se encuentran. Bueno, pues ahí nos vamos con la siguiente melodía. Esto es Cheyo. ¿Cuáles serían las obras que ustedes están proponiendo? Hay muchas, tenemos muchas necesidades en los ejidos. Carreteras. Tenemos una carretera de Naolo del Boludo a Lázaro Cárdenas. Vamos, tienen años de estarla haciendo, a ver si la terminamos, ya falta poquito. Eso sería cuestión de obra pública, pero hay muchos rubros más. Sí. El gobernador habló de tres ejes. Hay mucho que hacer en los municipios. Administraciones pasadas nomás se quedaban con el dinero y gracias a Dios ahorita, si nos ponemos a trabajar los tres niveles de gobierno, hay mucho que hacer. Muy bien, pero dentro de los tres ejes, ¿cuáles serían las acciones de usted ahí en Tula? Las mías. Pues, ¿qué te puedo decir? El agua, lo principal. El agua, estamos feliz, vamos a poner la red de agua en Lázaro Cárdenas, en la Viga, hay varios ejidos que ya sacó agua, cosa que jamás, nunca habían, desde que existe el mundo, nunca habían hecho un pozo, y ahorita, gracias a Dios, ya hay agua. Están, pues me imagino, muy entrelazados en la cuestión de obras y de acciones por parte del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Sí, estamos ahí, estamos a la par con él, pues es el jefe mayor y hay que seguirlo. Con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ¿cuál ha sido su relación? Ah, muy bien, gracias a Dios, muy agradecida con nuestro gobernador y sobre todo con su esposa, porque le hemos estado pidiendo pues apoyos y nos ha estado apoyando. Muy bien. Acaba de presentar, de hecho, el Plan Estatal de Desarrollo. Ustedes tienen un plan municipal, claro, también. Sí. Seguramente pues va de la mano. ¿Cómo es que van ustedes a contribuir en este plan estatal? Ah, pues de hecho ya nosotros lo pusimos, ¿verdad? Ya lo expusimos, pues muy bien, vamos a ir cubriendo las necesidades en cómo lo fuimos formando y pues ahí vamos echándole muchas ganas para tratar. Por último, se hablaba de acerca de obras, en este caso de la obra del agua potable. Sí. Otros rubros más que pudieran impulsarse en esta administración. Pues ahorita la prioridad de nosotros lo que queremos es cubrir eso, sobre todo la necesidad que es la que tenemos, que es sobre lo del agua. Tenemos también en las escuelas, estamos haciendo techumbres, vamos a hacer unas aulas para las escuelas, desayunadores, y pues ahí vamos trabajando. Perfecto. Muchísimas gracias, sí. Muy amable. En principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, que han pasado los años y no pienso morirme esperando. Ya se fueron las nieves de enero. ¿Y por qué no le jalas, mamacita? ¡Ay nomás, Gabino! Gabino Vázquez está haciendo también ya la...